más en la quina congelada que tiene la ciudad de Santa Fe, acá con 38 grados de temperatura afuera, acá con el congelamiento típico de los amigos de la Antártida, almacén de congelado en Pedro Vítor y Juan del Campillo, así lo digo muy bien. Estamos compartiendo lo que son productos nuevos para que vengan a compartir, valga la redundancia, con amigos, en familia, para los chicos, para todos. Estos productos nuevos de McCain, ¿cómo andas, Fer? Pero muy bien, Maxi. Gracias por sorprendernos de esta manera. Bueno, en realidad un poco la sorpresa es de McCain con este nuevo lanzamiento o ampliando un poco la línea de lo que hablábamos anteriormente, el tema de los formados. O sea, siempre son formados de papa, salvo, bueno, el aro de cebolla, ¿no es cierto? Son exquisitos. Me llevé una bolsita, tío, la verdad... Es práctico. Casi como si lo habría hecho uno. Exacto, es como el que se hace en casa, como quien dice, te ahorras el trabajo, es algo ya práctico, lo tenés en el freezer, sacás para acompañar la picadita. Además, no es que tenés que congelar nada, como que ya no pierdan la forma, los comés un poquito y se despegan solos. El tiempo de cocción es muy poquito, bueno, en este caso la idea es hacerlo frito, ¿no es cierto? 1 o 2 minutos, aceite bien caliente, o la alternativa, como recomendamos siempre, un poco al horno. 6-7 minutos por lado para dorarlos y que queden parejitos. Ya están cocidos, o sea que la idea es, como te digo siempre, es que tome temperatura para que esté al dente para consumirlo. La innovación por ahí, o la novedad que yo te quería comentar hoy, es la línea de emoticones. Estamos, como se puede ver, 12 motivos, 12 caritas y gestos, especial o ideal para... realizar un menú infantil, un cumpleaños. A aquellos chicos que no les gusta comer, con esto una forma de engañarlos. De incentivarlos, exacto. Los engañás un poquito y, ¿por qué no? También para una picada de amigos. O sea, está bueno estar en onda, ¿no es cierto? Como quien dice. Además, como yo siempre digo para el remate de las notas, lo tenés en el congelador de tu casa, en el freezer. Lo sacás, lo metés en el horno bien caliente, o si te gusta frito, depende si es más sano o menos sano. Exacto. Y no tenés que andar pensando qué cocinar, qué comer. Me pasa el mediodía a mí, o a la noche cuando uno llega tarde de su casa. Con esto te ahorrás el problema. Exacto, es práctico. Lo único, bueno, como verás, son las presentaciones que nosotros denominamos gastronómica o como te gusta. Pero a ver, sacás 12 y guardás el resto en el freezer. Exacto. ¿No? Además, estamos hablando de una porción de 5 unidades. O sea que la bolsa contienen 105 unidades, 105 caritas o emoticones, por decirlo de una manera. Así que calculá que tenés para 17 platos. O sea, es un montón, pero tiene un año y medio de vencimiento, así que es como decís, ideal para colocarlo en el freezer y te saca de apuro para una emergencia, una eventualidad, lo tenés ahí. Gracias, Fer, por esto, ¿eh? No, por así favor. Que ahora lo vamos a probar. Así que, bueno, amigos, vengan aquí a Pedro Vítor y Juan del Campillo, a la esquina congelada que tiene Santa Fe, a probar lo que son los nuevos emoticón de los amigos de McCain, para comer lo que uno quiera, las cantidades que quiera, lo otro lo guardás, comés en pocos minutos comida sana, abundante y de buena calidad, lo que nos recomiendan aquí los amigos de Antártida, almacén de congelados, lo recomiendo.